Bienvenidos cerveceros y cerveceras a un nuevo vídeo de Hacer Cerveza Artesanal, el canal de YouTube donde hacemos la mejor cerveza del mundo, la que hacéis vosotros mismos en casa. En este vídeo ya veis lo que vamos a ver, cómo carbonatar nuestra cerveza con CO2. Tenemos un sistema de extracción como este, os voy a explicar cómo funciona, cómo tenéis que hacerlo, lo vamos a ver paso a paso. Vamos a probar la cerveza que elaboré en el vídeo que os dejo por aquí, una Red Ale, seguro que está buenísima, vamos a ver cómo queda. Y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos, darle a la campanita y vamos a ver cómo ha quedado nuestra cerveza Red Ale, carbonatada con CO2. Esta la espuma. Ahí la tenemos. ¡Salud, cerveceros! ¡Vamos allá! En el vídeo anterior vimos cómo clarificar nuestra cerveza con gelatina y la embarrilé en el barril. Os lo dejo por aquí por si no la habéis visto todavía. Tengo la cerveza en la nevera, han pasado 24 horas y ya está fría, a una temperatura entre 2 y 5 grados. Por un tema de presiones que ahora lo veremos, cuanto más fría esté la cerveza dentro del barril, menos presión va a necesitar. Así que vamos a ver ahora cuál es el equipo que necesitamos. Pero si por cualquier motivo no queréis carbonatar con CO2 porque os parece muy complicado o el equipo es demasiado caro, os dejo por aquí cómo carbonatar vuestra cerveza con azúcar. Pero primero vamos a ver cuál es el equipo que necesitamos. Voy a usar un barril portátil de acero inoxidable y con una capacidad de hasta 5 litros. Estos barriles de acero inoxidable son muy ligeros y fáciles de transportar. Los hay desde 2 litros hasta 10. Incluso si en casa elaboráis mucha mayor cantidad de cerveza, como 30, 40 o 50 litros, y guardáis vuestra cerveza en barriles mayores, estos barriles pequeños os pueden venir muy bien para transportar vuestra cerveza, llevarla a fiestas o a comidas con amigos. Son pequeños, ligeros y fáciles de transportar. Yo uso un sistema que se conoce como Ball Lock. Es un sistema estándar, también lo usan los barriles Cornelius, y para usar este sistema se necesita una tapa Ball Lock. Esta tapa tiene una entrada de gas, tiene la salida del líquido o de la bebida y tiene una válvula de escape para aliviar si hay demasiada presión dentro del barril. Aunque esta tapa es bastante cara, es de lo más caro de todo el equipo, vale la pena porque como es un sistema estándar se puede usar en cualquier barril, con lo cual si tenéis varios barriles podéis usar la misma tapa y el mismo equipo, no tenéis que volver a comprarlo. Se necesitan dos conectores Ball Lock, uno para la entrada de gas y otro para la salida de la cerveza. Estos conectores son estándar, funcionan con la tapa Ball Lock y se pueden usar en cualquier otro barril. Se necesita también un grifo para servir la cerveza. Este grifo es de estilo italiano, los hay con otros diseños como americano, y lo bueno de este es que tiene un regulador de espuma. Pero si no queréis gastaros tanto dinero en el grifo, los hay de otros estilos como el Picnic, que es bastante más barato. Es necesario usar un regulador de presión para controlar los volúmenes de CO2 con los que vamos a servir la cerveza y además también controlar la presión que va a haber dentro de nuestro barril. Si usáis un cilindro de CO2 para carbonatar vuestra cerveza, el regulador de presión que vais a necesitar tiene dos indicadores, uno os indicará la presión dentro del barril y otro os indicará la cantidad de CO2 que queda en el cilindro. Por supuesto, hay que usar CO2. En este caso voy a usar unas cápsulas de CO2 alimenticio de un solo uso. La carbonatación forzada de la cerveza se realiza con CO2 alimenticio. No se puede usar cualquier CO2, sino hay posibilidades de intoxicación. Así que los que estéis empezando con este tipo de carbonatación forzada, cuidado dónde sacáis el CO2. También podéis usar un cilindro de CO2 para carbonatar vuestra cerveza. Se puede usar con el mismo sistema de Ball Lock, pero estos cilindros son bastante caros, grandes y pesados. Entonces, si lo que queréis es un sistema como este, pequeño y portátil, lo mejor es usar las cápsulas, que son bastante más pequeñas y ligeras. Estas cápsulas son de 16 gramos y con eso es suficiente para servir entre 4 y 5 litros de cerveza. Si vuestro barril es de 10 litros, lo que podéis usar es dos cápsulas o también hay de 32 gramos. Y por último, se necesita un tubo de plástico como este, que irá conectado a la tapa Ball Lock y que servirá para extraer la cerveza. Si estáis pensando dónde podéis conseguir todos estos elementos para el sistema de carbonatación con CO2, os dejo en la descripción del vídeo y en el primer comentario un link donde podéis comprar todo el kit, el equipo completo para
carbonatar con CO2 en un mini barril de 5 litros. Antes de empezar el montaje tenéis que tener muy en cuenta que como mínimo todo lo que va dentro del barril tiene que ir sanitizado. Entonces metemos la tapa ball lock y el tubo de plástico dentro del sanitizante durante 10 minutos. Vamos a empezar colocando el tubo de plástico en la salida del ball lock. Lo pasamos de nuevo por el sanitizante un poco y vamos a abrir el barril. Voy a ir abriendo el barril, que está bien frío porque estaba en la nevera. Podéis comprobar antes de nada que el tubo de plástico sea de largo suficiente para llegar hasta el fondo del barril. Vamos a introducir el tubo de plástico y cerramos el ball lock girándolo. Lo cerramos bien para que no se escape el CO2. Para montar el grifo, simplemente enroscar el conector ball lock. Enroscamos bien. Una vez lo tengamos, simplemente levantar la pestañita, colocarlo hasta el fondo, hasta que haga clac. El regulador de presión lo montamos de la misma forma. Enroscamos el conector ball lock. Ya lo tengamos, levantamos la pestañita hasta que haga clac. Si observamos en la tabla, tengo la temperatura de mi barril a 5 grados y quiero que mi cerveza salga con dos volúmenes de CO2, tengo que ponerle una presión de entre 7 y 8 psi. La cerveza se recomienda una presión entre 5 y 15 psi, aunque hay algunas que llegan hasta los 20 psi, depende del estilo. Hay reguladores también que tienen en la escala en PSI en bares, esto ya depende de cada uno, del sistema que tenga. Antes de meter la cápsula de gas, tenemos que comprobar que el regulador de presión está cerrado. Metemos la carga de CO2 enroscándola rápidamente. Para empezar a carbonatar vuestra cerveza, lo más fácil que podéis hacer es quitar el grifo por unos momentos, tumbar el barril o ponerlo un poco boca abajo para que el CO2 entre directamente en la cerveza y giráis el regulador de presión hasta que empiece a salir el CO2. Escucharéis como un burbujeo que va entrando el CO2, poco a poco vais abriendo hasta que lleguéis a la presión que queréis. También podéis ir girando un poco el barril para que vaya mezclándose el CO2 con la cerveza. Podéis repetir esto varias veces hasta que consigáis la presión que queréis. Si os queda una presión demasiado alta, podéis liberar por la válvula de escape el CO2 para que vaya bajando la presión hasta que llegue a la que queréis. Ya tenemos nuestra cerveza carbonatada, así que ya solo queda disfrutar de una buena cerveza fría con su espuma perfecta. Vamos a ver ahora cómo ha quedado y deciros que si habéis terminado de beber y queréis guardarla en la nevera para enfriar o para el día siguiente o para lo que sea, acordaos de quitar el sistema de extracción. El CO2 no lo podéis meter en la nevera porque se puede congelar. Quitáis todo el sistema de extracción y la podéis beber otro día. Y nada, con este sistema también se puede hacer una chopera o un dispensador de cerveza, que es un proyecto que quiero hacer más adelante. Os lo explicaré en los próximos vídeos, a ver si tengo tiempo para hacerlo. Así que nada, suscribiros al canal, os lo dejo por aquí. Os dejo el siguiente vídeo y nos vemos muy pronto, cerveceros. Hasta luego, vamos a ver cómo ha quedado nuestra cerveza.